Allá lo goleada, gol de China, tío. Este bebé tan lindo. Acá viene. Ay, mira qué bonito. Hermoso. También quiero salir. Hola, mi amor. Hola. Nos mantenemos en grupo. Bien. Ahí sí cambia. Entonces, en la anécdota del gesto, ¿se escucha? Fernando, se escucha de cada grupo que iba a pegar el papelito en el muñeco, se acerca acá donde estoy yo, dice una actitud, y después pasa ahí donde va a estar Claudia, y va a estar también, no sé si Fabián, dame una mano ahí, y vamos a pegar esa actitud en el muñeco. No atender lo que diga el profe. No atender en clase. Algunos dijeron, se ve que es un chico de primario. No. Para el primario, el secundario, para todo. Bien, no atender en clase. Tener los oídos cerrados. Ahí uno, tenemos a Claudia. Roberto, mandamos la parte. ¿Cuántas veces nos mandaremos la parte? Cuando esperamos la salida para fumar un buen cigarrillo. Cuando esperan la salida para fumar un buen cigarrillo. Parece bien. Pensar cómo puede afectarme a otras personas. Bien, cuando decimos cosas sin pensar y que pueden afectar a otras personas. Nuestra boca critica a los demás sin tener en cuenta nuestros propios defectos. Nuestra boca critica a los demás sin tener en cuenta nuestros propios defectos. Sentirnos superiores a los demás. Sentirse superiores a los demás, más grandes, mejores que yo soy. Bien. Cuando defraudamos a nuestros padres. Cuando defraudamos a nuestros padres. Vamos a... No alardear. Cuando alardeamos, envejecemos como persona. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro grupo? ¿Y cuántas cosas? Ahora sí sería conveniente hacer un... Se están portando espectacular. Hasta parece... Entonces, vamos a hacer el gesto concreto de quemar este muñeco. Lo vamos a arrojar al fuego. Pero como si... Domingo Sabio y no del Colegio Domingo Sabio, de otro lado. ¿Están dispuestos a abandonar al hombre viejo que hay en cada uno? Renunciando a nuestras actitudes de soberbia, de creernos mejores que los demás y no reconocer las virtudes de los que nos rodean. ¿Están dispuestos o no? Sí, estamos dispuestos. A ver. Sí, estamos dispuestos. Y ser insensibles a las necesidades y dificultades que nos muestra Dios en nuestra sociedad. Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Bien, por eso están dispuestos. ¿Están dispuestos a abandonar al hombre viejo que hay en cada uno, renunciando a una vida cristiana que se va envejeciendo, por no renovar nuestra práctica frecuente de la oración y los sacramentos? ¿Están dispuestos? Sí, sí, estamos dispuestos. Y como estamos dispuestos a abandonar al hombre viejo que existe en cada uno de nosotros, quemamos nuestro hombre viejo. Y lo vamos a hacer en silencio, como un signo profundo que queremos renunciar a todas esas cosas que a nosotros nos hace ser hombres viejos. En profundo silencio, observando cómo se va quemando este hombre viejo. Thank you.
espero que es el aplauso que queremos dejar de ser hombres viejos, ¿eh? No porque nos quedamos en el gesto, en el signo de que, uy, quemamos un muñeco. No, no.